vamos a probar la Catran. Hace viento, vienen rachas sobre todo, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos en esta prueba. Ahí veis la bandera, que sí que hace viento, para, racha, pero bueno, somos valientes, ¿no? Vamos a disparar. Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Electroboyar. Ahí se puede ver, ¿no? Os he dejado unas imágenes antes. El viento no cesa. El viento no cesa, pero nosotros tenemos una misión que cumplir. Voy a ponerme el micro un poco más cerca, que me da miedo que... Ay, es que el viento, amigos. Tenemos una misión que cumplir, y es que tenemos que hacer unos disparos con la nueva Catran X. Os habré dejado unas imágenes también por aquí, pero, amigos míos, ¿por qué no descubrí yo antes esto? Esta casa Airmax. Me está pareciendo fantástico. Realmente es el primer vídeo que le hago, son los primeros disparos con ella, pero ya las sensaciones que me transmite es de un arma de mucha calidad, realmente, y sencilla a la vez, que eso también ayuda. Es el arma de Alex Airguns, que ya os estuve anunciando que se la compré, con la que él empezó su canal, y para mí es todo un honor heredar esta arma de una persona a la cual admiro, como es Alex Airguns. Voy a empezar mi andadura con ella. Y bueno, a ver qué soy capaz de sacarle. Solamente con acercarme un 10% de lo que hacía Alex, de sus agrupaciones, ya me doy por satisfecho. Bueno, pues nada, vamos a hacerle los primeros grupos. Es un arma que está tuneada, como podéis ver, ya lo veremos un poquito más adelante. Haremos un review. Tuneada en culata, en arca, en fin. Alex es un tío fino y la tenía muy bien. Así que bueno, pues nada, poco más que decir. Que estoy a 44 yardas, según Leopoldo, y que vamos a disparar. Con carril monotiro, primeras pruebas, ni más ni menos. Sé lo mismo que vosotros en este momento, que la tengo que probar y a ver qué va saliendo. Tenemos 15,89 grains en el día de hoy y a ver qué pasa con 15,89 grains. Alex siempre me recomienda el Express. Tengo pedidas unas latas de Express. Ya os digo, iremos descubriéndolo juntos, ahí que se vea lo de Catran, bien presentero. Tengo que decir que solamente la palanca ya me ha ganado. Una palanca, como podéis ver, súper fija, súper suave. Y ya os digo que las calidades en sí me están enamorando. Pasa muy bien. Y nada, a ver qué le saco. 44 yardas, según Leopoldo, 40 metros. A ver que no chafe con el micro. Vale, a ver. Que ahora me tengo que ajustar un poquito. Estoy muy bajo. Gracias a la carrillera que le puso Alex, tengo una pata aquí inferior. Tripier se llama, ¿verdad? La cual puedo ajustar exactamente al nivel que quiero. La carabina de alto o de bajo. Según la distancia que te pongas, tú me entiendes, ¿no? Vale, ahí estoy y ahora voy a darle aumento. ¿Me veis bien? A ver si el viento nos respeta un poco. Pero me parece que no va a ser el caso. Y el primer disparo. Pero ya eran muchos días sin disparar, ¿no os parece? Primer disparo, vamos con un segundo. Todo es muy suave en ella. Qué bajo este. Son las primeras pruebas. Las cuales, pues, pueden ser que nos sorprendan. Estamos conociendo la carabina, ni más ni menos. Vamos con un tercero. Tres. Seguimos disparando. Es el primer grupo que le hago, ¿eh? Vale. Vamos a hacer muchos disparos para ver por dónde van los tiros, nunca mejor dicho.
Disparando con bandeja, como a mí me gusta. Vale, ya veo más o menos que me está empezando a agrupar. Tenemos ya tres disparos en la misma zona y un cuarto muy cercano. El primero quizás sea el que se haya ido un poco más arriba. También el viento afecta y que el primer disparo, siempre lo bueno es desecharlo para la válvula reguladora. Lo que pasa es que yo tiré directamente. Vale. El arma, eso sí. Funcionabilidad. Es exquisita. Seguimos. No sé cuántos disparos llevamos, pero en este primer grupo queremos saber cómo funciona realmente. Queremos saber por dónde la carabina desarrolla su disparo. Con 15,89. Vemos que hay disparos que están entrando por el mismo agujero ya, porque no veo agujeros nuevos. Vosotros en cámara quizá lo estáis viendo mejor. Vamos a seguir un poco más, ¿vale? Justo. Cuando me deja la ráfaga de viento, lo meto un montón, porque me va al grupo. Si no, hay una ligera variación. Seguimos. Vale, está bastante claro ya cómo va el 15,89. Vamos a hacer dos disparos más, ¿de acuerdo? ¿Veis bien? No falla, ¿eh? ¿Qué grupo se está marcando? Venga, vamos con uno más. Vemos la distancia y hablamos un poquito del centro de mando. A ahora sopla el viento. Pero eso no nos va a impedir los disparos. ¡Bien, berraco! Madre mía, qué carabina me he comprado. ¿Qué carabina me he comprado? ¿Cómo va esto, tíos? Bueno, lo habéis visto, ¿no? Primera prueba, yo creo que como para quitarse el sombrero. Vamos a dejarla por aquí, acostadita, y vamos a ver la distancia. Un primer vistazo al grupo. Bajamos y lo vemos mejor todo. Oye, el Vector Optics es la primera vez también que utilizo un Vector Optics y me ha encantado, ¿eh? Aumenta súper bien y se ve súper claro. Ok, pues allí lo tenemos, en 40 metros. Vamos a hacer el paseillo, como los toreros. Y vamos a ver qué tal ha ido. Por el visor he visto que bastante bien. En fin. Primeras sensaciones con la Catran, con Air Max. El viento, ¿eh? El viento es el mayor enemigo del tirador y del corredor. Yo que también salgo a correr bastante, el viento es criminal. Vale, ya estamos llegando. Bueno, bastante bien. Bastante bien en persona. La otra cámara está aquí, ahora la apagamos. Bueno, pues aquí estamos. Y aquí lo tenemos. Oye, bastante respetable, ¿eh? Esto que se ha hecho aquí, este grupito. Han sido muchos disparos. Hemos empezado aquí, pero nos hemos venido aquí. Y aquí está la pomada. Vale, vamos al centro de mando. Vamos a verlo todo allí y hablamos un poquito más. Nos vemos abajo. Chao. Pues aquí estamos, a buen recaudo ya. Y aquí tenemos a la bestia. Hay que reconocer que es bonita, ¿eh? Como ella sola. Es bonita, bonita, bonita. Miradla aquí en un primer plano del centro de mando. Y es que esta culata le da un puntazo. La carrillera laminada, la empuñadura laminada, el Vector Optics aquí bien presentero. Ya os hablaré un poquito más de él. El bloque central de la carabina, el arca. Botella de 300, el cañón CZ de 400 y silenciador. Es un cañón de 400, ¿eh? Miradla por este lado, que por aquí se ven otras cosas. Los dos cargadores aquí, yo he disparado con bandeja.
La culata en sí es plegable también. Bueno, esto lo veremos todo en el próximo vídeo. Denominación Catran, la palanca. Lo veis ahí un poquito más de cerca. Aquí tenemos el manómetro de la reguladora. La llevo muy bajita, realmente. La llevo, nada, estará 60, si acaso. La llevo muy bajita. De hecho, con lo que los disparos que le hemos hecho, habré consumido 10 bares. En lo que en colimar el visor más los 15 disparos que hayamos hecho así. Bueno, pues otra vez el rail arca. Aquí tenemos el manómetro de la botella, aquí dentro. El cañón CZ es la primera vez que lo disparo. Realmente me ha parecido que va muy bien. Botella, Air Max, con picatín inferior. Bueno, esto lo veremos un poquito más para adelante. Pero el arma ya habéis visto, es preciosa. Es preciosa, estoy súper contento con la compra. Ya era hora de que me empezaran a no salir las cosas bien, ¿verdad? Y bueno, y aquí tenemos el grupo. Una primera toma de contacto, realmente. Os prometo que no lo había hecho un grupo antes. Le había hecho tres disparos para ver cómo estaba el visor. Y aquí lo tenéis. Vemos que ha agrupado todo aquí. El primer disparo, un poco más arriba. Y luego, bueno, pues no es que hiciera un huracán, pero sí que hacía vientecillo. Ahora, justo, fijaros qué mala suerte, cuando estaba bajando de la parte de arriba, parece que había parado. Digo, si me llevo a esperar 10 minutos más. Pero bueno, era más que nada una primera toma de contacto. Estábamos en 40 metros. Estamos con un cañón de 400. Y la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hay que seguir probándole balines. Hay que probarle el Express, hay que subirle a 18-13, hay que ver qué es lo que mejor tolera. Pero así, el primer balín que cojo sin haberla disparado nunca, pues yo creo que muy respetable. Y la verdad que muy contento. No me preguntéis dónde se compran, no me preguntéis por qué esto, la verdad es que no me lo ha mandado nadie. Esto es una cosa que yo me he comprado para mí y que no tengo más idea. Solamente porque quería probar esta casa. Salió la oportunidad con Alex y hasta ahora todo lo que puedo decir de la carabina es bueno. Seguiremos probándola, seguiremos viendo cómo va. Pero las primeras sensaciones que a mí me transmite esta carabina es que es una carabina muy bien hecha. Muy bien hecha y que desarrolla, desempeña muy bien. Así que es lo que puedo decir de momento. Según la vaya probando, pues os iré diciendo si le veo algún fallo o las virtudes que le voy encontrando. Ni más ni menos. Pero ya sobre el manual y sobre lo que yo he probado, esto pinta de puturru de fue. De puturru de fuá, amigos. Lo voy a dejar por aquí. Muchísimas gracias por el rato. Muchísimas gracias por la compañía. Nos vemos en la próxima aventura. Qué bien queda en la cámara. Porque no tenemos motivos para parar. Porque tenemos que seguir disparando. Cuidaros. Chao.